estamos nuevamente en nuestro programa Formación en Acción, un programa que traemos los CECATI para todos ustedes. ¿Qué es esto de los CECATI, los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial? Y pues traemos siempre invitados para que ustedes vivan muy de cerca pues la experiencia de la capacitación. ¿Qué es lo que nuestros instructores enseñan? ¿Qué es lo que nuestros alumnos aprenden? Nuestros capacitandos aprenden. Muy bien, hoy tenemos un invitado especial, como siempre, todos nuestros profesores son especiales y esta no es la excepción, porque nuestro profesor Mario Sánchez Aguilar es el profesor de talla en madera del CECATI número 128. Paren oreja, abran ojos, porque nos va a decir, ¿dónde se localiza, profesor, el CECATI 128? Buenos días, el CECATI se encuentra ubicado en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección. Estamos cerca del metro Villa de Aragón y como referencia también tenemos cerca el Bosque de Aragón. Cerca el Bosque de Aragón. Entonces ellos pueden llegar en qué tipo de transporte llega. Pueden llegar en metro, hay un colectivo que llega del metro Moctezuma también, pasa por el CECATI, estamos a un lado de la vocacional OCCID Walter Buchanan, entonces está muy buen punto de referencia ahí. Perfecto. Y, inclusive estamos al lado de una secundaria técnica, la 90. Entonces, al lado de la secundaria técnica 90, eso es. Ya es un buen dato para ustedes, lo van a ubicar perfectamente el CECATI. Y bueno, el profesor imparte el curso de talla en madera. Este curso pertenece a la especialidad de... Recuérdame el nombre, profesor. Es la especialidad, se llama Elaboración y Restauración de Artesanías de Madera. Elaboración y Restauración de Artesanías de Madera. Es correcto. CECATI, con este nuevo modelo educativo, ya saben, van cambiando los nombres, van tratando de hacerlos más adecuados, más pertinentes, ¿no? De acuerdo a las condiciones también hasta del propio mercado. Pero bueno, este es el nombre de la especialidad. Y el curso de talla en madera lo imparte el profesor y hoy nos va a platicar en este primer programa. Recuerden que generalmente grabamos dos programas, uno con la introducción de herramientas, materiales, de qué se trata el curso, y otro en donde ya viene la práctica, así es de que busquen estos dos programas. Muy bien, profesor, abramos boca y cuéntenos qué es la actividad del tallador en madera. Bien, pues prácticamente la talla en madera nos vamos haciendo un proceso de desbaste y pulido con la finalidad de conseguir piezas en relieve como las que tenemos aquí presentes. Poco a poco se va iniciando en esta actividad, no necesitan tener ningún conocimiento, partimos desde cero, se va agudizando la habilidad hasta llegar a este punto que es la figura tridimensional en madera, la escultura. Sí. Poco a poco vamos a ir incursionando en esto para ir dominando herramientas, materiales para conseguir estos objetivos. Claro, yo le llamaba esa talla exenta. La primera vez que lo leí dije, ¿exenta de qué? Pues exenta de madera de todo madera. Alrededor. Muy bien, estos trabajos son maravillosos. ¿Estos trabajos los han realizado alumnos? Es correcto, sí, son trabajos hechos por los alumnos de nuestro taller. Mira qué maravilla, vean a lo Así que es. Pueden llegar ustedes. Exactamente. De verdad, sus aspiraciones se cumplen en el CECATI. Así Muy es. Bien, profesor, hablemos un poquito de qué es lo que necesita para trabajar un tallador en madera. Bien, pues básicamente tenemos los elementos aquí sobre la mesa, que son las gubias del tallista. Estas son gubias profesionales. Tenemos lo que es un mazo, puede ser de madera, puede ser metálico. Algunos no recomendamos que sea de goma, porque pues a veces el impacto daña un poquito las articulaciones. Y un instrumento de sujeción, que en este caso es una prensa tipo G. Entonces, pues bueno, en el caso de las gubias, pues están clasificadas de diferentes nombres de acuerdo a la forma longitudinal de la hoja o la parte metálica y la forma del filo. Aquí estamos viendo dos diferentes herramientas que son de bocas diferentes, pero que pues, en hojas son totalmente rectas, ¿no? Entonces, aquí dependerá del trabajo que realicemos para saber qué tipo de gubias podemos estar utilizando para, por ejemplo, este tipo de gubias para los relieves son bastante útiles. Claro. Y ya para cuando llegamos a la figura tridimensional, entonces ya utilizamos gubias especiales, ¿no? Que cuentan con ciertas curvaturas, que cuentan con ciertos tamaños también para detalles pequeños. Claro. Así es. ¿De qué están elaboradas las gubias? ¿Qué tipo de metal es? Bueno, el metal, en este caso no recuerdo el tipo de metal que utiliza el fabricante,
pero se someten a un proceso de templado. ¿No? Y también están hechas de manera artesanal, es decir, que esto no están hechas en ninguna máquina, sino que el fabricante las pone en la forja a calentar, les da forma, las templa de manera artesanal. O sea, no hay aquí un proceso industrializado para hacer este tipo de gubias. Y la verdad es que el filo que adquieren estas herramientas después de haberse sometido a ese procedimiento, pues es bastante bueno, bastante pronunciado. Manejan una muy buena calidad nuestros fabricantes y aquí tenemos pues muestra de lo que ellos logran hacer, ¿no? Perfecto. ¿Qué curso, por ejemplo, ahorita estás impartiendo, profesor? Ahorita estamos impartiendo dos cursos. Tenemos un curso de lunes a viernes que es un curso regular. Este cuenta con un horario de 8 a 12 del día y tenemos un curso de extensión que es los sábados. Cada sábado damos un curso. Entonces, el curso de entre semanas se llama talla en madera solamente. Y los cursos de extensión, que ya son como de especialización, ahorita tenemos abierto uno que es talla de madera aplicada a relojes. Entonces, uh-huh. En estos cursos de extensión, vemos ya lo que es algo en específico como talla de relojes, talla de rostros, escultura en madera. Ahora sí que son diferentes las temáticas de esos cursos de extensión y podríamos decir que los cursos regulares pues son como nuestros cursos básicos. Perfecto, entonces aquellos que ya tienen conocimientos de lo que es la talla en madera pueden perfectamente ir a los cursos de extensión y válgase perfeccionar los conocimientos que ya tienen. Que ya adquirieron, es correcto. Perfecto. Inclusive en el caso de las personas que dominan la carpintería, pues bueno, también se puede manejar la talla en los muebles de madera, ¿no? Imagínense, ustedes tienen un mueble que ya necesitan hacer un cambio, quieren modificarlo, pues una buena alternativa, por supuesto, que es irse a tomar un curso de talla en madera y ustedes mismos modificar sus muebles a su gusto, con su propio estilo y además con corazón, porque ustedes lo van a hacer, ¿no? Así es. Muy bien. Profesor, ¿esto qué es? Tenemos esto, bueno, le llamamos carrillera, que es la funda donde guardamos nuestras gubias, que las gubias ya mencionamos que es la parte fundamental de la talla. Sí. Aquí se almacenan las gubias con la finalidad de que no se maltraten los filos, para que nosotros no nos cortemos a la hora de transportarlas. Exacto. Y es pues básicamente una funda que nos almacena ahí nuestras gubias para mantener el filo óptimo, para poder realizar óptimamente el trabajo también de talla en madera. Entonces, es aquí donde almacenamos Perfecto. Nuestras herramientas. Entonces, imagino que hay que protegerse, las gubias están bien afiladas. Así ¿Una es. Gubia bien afilada es muy importante en la talla? Es muy básico, ya que el tener una herramienta bien afilada nos va a traer un buen resultado en nuestros productos. Si nuestras gubias no están bien afiladas, pues nos va a desgarrar la madera, nos va a traer un producto de no muy buena calidad. Entonces, uh-huh. Bueno, y en estos cursos también tocamos esa parte del afilado de las gubias, ¿no? Porque eso le iba a comentar, porque es como si fuera otra especialidad, en es realidad, correcto, ¿no? El sí, afilado sí, sí, de, sí. De gubias. De gubias, en este caso. Eso también lo ven entonces. Así es, parte de nuestros cursos es tocar este tema del afilado para que pues los chicos que se capacitan con nosotros pues tengan esa certeza de que su herramienta está bien afilada. Inclusive a los carpinteros les funciona bastante bien para afilar sus formones, sus cepillos y por ende conseguir muy buenos resultados. Así es. Hay maderas más simples, más sencillas, más suaves de tallar y hay maderas más difíciles. Danos así un panorama general de cuáles son las complicadas, las que son más duras y las que son facilitas. Para bien, tallar. Pues nosotros por lo regular utilizamos madera de cedro rojo y caoba para hacer este tipo de piezas que tenemos aquí presentes, que son las maderas como más nobles, son las que permiten trabajarse con cierta facilidad. Uh-huh. Y para incursionar, pues es óptimo, ¿no? Maderas como el pino también se pueden tallar, pero por ejemplo para iniciar en la talla, pues no las recomiendo mucho ya que son un poquito más duras, se astillan con muchas cierta betas. Facilidad, muchas vetas, desafilan un poco más la herramienta. Uh-huh. Entonces, bueno, a grandes rasgos prácticamente cualquier madera se puede tallar. Tenemos tallas en maderas de encino, que el encino es una madera muy dura. Sí, tenemos ahorita en proceso una pieza que se está tallando en madera de parota o guanacaste,
que también es una madera dura. Y pues de aquí ya depende de la imaginación de nuestros alumnos, ¿no? De nosotros hacemos la recomendación de cedro y caoba, pero ellos al conocer más madera, más variedad de madera, pues también les va interesando esa parte de incursionar y experimentar con este tipo de madera. Ay, ¿no? Sí, hay experimentos. Yo me atreví a experimentar con el colorín. Así me es. Gusta porque se talla así. Se talla rápido, rápido, sí. Pero tiene una pelusa, esa fibrita que luego se mete a la nariz. Sí, es muy... Es horrible, horrible, horrible. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo adquieren sus maderas? ¿En cualquier maderería las pueden conseguir? No. En este caso son madererías especiales donde venden maderas finas, llámese cedro, caoba, nogal. Tenemos ciertas maderías. Cada vez es un poquito más complejo conseguir este tipo de maderas finas, porque desafortunadamente pues la tala ha sido como controlada, inmoderada. Entonces, de repente hay inclusive vedas para conseguir este tipo de madera, ¿no? Claro. Pero bueno, por otro lado, también si por ahí nos encontramos con que talaron un árbol que inclusive obstruía cables de luz, vistas de casa y todo esto, también aprovechamos ese tipo de madera, ¿no? Que es de los árboles que nos encontramos cotidianamente en la ciudad, que puede ser pino, puede ser colorín, puede ser fresno, hay fresnos, hay jacarandas, entonces todo ese tipo de madera pues también lo aprovechamos para hacer en dado momento nuestras piezas. Sí, porque en la maderería a veces no encontramos trozos tan anchos. Tan ¿no? anchos, así es, o sea, por lo regular son tablas, tablones, y cuando ya se requiere de un volumen más grande, pues a veces hay que acoplar las diferentes piezas para eso también lo enseño. Es correcto, sí, o sea, nosotros aquí por ejemplo esta pieza pareciera una sola pieza, pero son dos tablas ensambladas, ¿no? Es un poco complicado conseguir tablas tan anchas, entonces nosotros también enseñamos ese proceso del ensamble para poder conseguir piezas como pues más anchas, ¿no? Claro. Hemos realizado trabajos de 1.50 de ancho, por ejemplo, por 2 metros de largo, entonces el proceso del ensamble y todo eso lo vamos viendo paso por paso en el plantel. Sí, no es tan sencillo como pegar dos maderas y ya, ¿no? No. ¿Qué sentido tienen las vetas? Así ¿cómo es, las vamos los a armar? Anillos, que para que no se nos pandee y todo esto. Exacto. O sea, son conocimientos que debemos de tener para habilitar una pieza de estas dimensiones. Así es. ¿Esta águila de qué, cómo fue la estructura de la base? Bien, en el caso de esta pieza, sí era un tronco, totalmente como de unos 15 por 15, entonces unos 40 centímetros de altura, y la persona que lo elaboró, pues bueno, contaba con esa madera, entonces de repente es así como que, ¿qué hacemos con este trozo de madera, no? Se les dan, a veces ya llegan con una idea clara de qué es lo que quieren hacer, pero cuando no tienen la idea tan clara de qué pueden desarrollar, nosotros damos las diferentes opciones. Que en este caso a él le agradó esa escultura del águila y pues la sacamos de ese tramo de madera. A veces el tronco sugiere ya una así forma, es, ¿no? Como dice, así la pieza, es. La forma está ahí adentro, nada más es quitar lo sí, que le sobra. Sí, y cuando uno ve un águila, la otra persona está viendo una mano y cosas como estas, ¿no? Que bueno, ahí depende también de la creatividad del artista que lo va a elaborar. Claro, claro que sí. ¿Qué cursos vienen próximamente para que quien se interese pueda ya inscribirse? Dinos cuándo se pueden inscribir. ¿Cuándo pueden inscribirse? A ver, toda la información. Bien, pues el curso que estamos ahorita impartiendo termina el día 6 de febrero. Ese es el de entre semana, de lunes a viernes. Y para el 7 de febrero estaríamos iniciando un nuevo curso. Las inscripciones para este curso estarían abiertas a partir del día de nuestro regreso del periodo vacacional, que es el día 7 de enero. Y tenemos el curso sabatino, que ahorita terminamos el 2 de febrero, y para el día 9 de febrero estaríamos iniciando otro curso sabatino. Entonces, ¿de cuántas horas son estos cursos de extensión? El curso de extensión es de 40 horas. El curso 40 sabatino, horas. 40 horas, que son 7 sábados. En este caso estamos impartiendo ya esta modalidad de 42 horas, porque estamos dando 7 sábados de 6 horas cada sábado. Ah, excelente. Entonces, fíjense, si ustedes quieren perfeccionarse, entrar a lo que es la talla, el rostro en la talla en madera específicamente, ya cosas muy particulares, llamen al CECATI para que estén informados. Aquí tenemos anotados los teléfonos. A ver, profesor, por bien, favor. Bien, los números del plantel son el 5799-7961, el 5766-6277,
el 5766-6037. También hacemos ahí la invitación para que igual y visite nuestra página de Facebook, que se llama Cursos de Talla en Madera, Cecati 128, y en la cual se van a encontrar un amplio catálogo de piezas que hemos elaborado ahí en este taller. Por mencionar un ejemplo, decíamos hace rato que hemos ensamblado piezas de una dimensión bastante grande. Por mencionar una de ellas, últimas cenas de 2 metros de largo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya dependiendo de las expectativas de cada persona, pues es como vamos proponiendo los materiales, qué grosor, qué dimensión, y pues que cuenten con el espacio, ¿no? Porque muchas de las veces, pues si pretenden meter una pieza como esta en una casa más pequeñita, pues es como complicado. Claro, pero, así es. Ahí pueden ver algunas de nuestras piezas elaboradas en este taller, y la verdad es que creo que tenemos unas piezas bastante interesantes. Me imagino que sí, entren a la página, sorpréndanse y por supuesto que terminarán inscribiéndose en el CECATI. Profesor, los cursos regulares que son de lunes a viernes, ¿cuántas horas dura ese curso? Tenemos este curso regular de 216 horas, entonces es más amplio, amplio el tiempo, y pues para los que cuentan con esa disposición de tiempo entre semana, pues conviene que tomen esos cursos, ¿no? Prácticamente tanto en los cursos sabatinos como en el curso regular, manejamos el curso básico también. Para la gente que no tiene ningún conocimiento, pues puede incursionar en esto y nosotros vamos dándole las instrucciones para ir poco a poco siguiendo los procesos que los van a llevar a hacer piezas como lo que tenemos aquí presente, ¿no? Perfecto. Ahí tú los orientas también de cómo conseguir las gubias, es que correcto. No es sencillo. Sí, mencionábamos también hace rato en el programa de radio que hay gubias de importación, ¿no? Hay herramientas que son importadas. Ciudad de México tenemos 2 fabricantes que son nuestros proveedores. Entonces, la ventaja de esto es que estos proveedores van directamente a la compañía a ofrecer la herramienta. Así es, incluso le elaboran a uno la gubia que quiera, porque si bien son cortes universales, ¿verdad? A ver, muéstranos el nombre de gubias que vean que puedan apreciar la cuchilla. Bien, por ejemplo, aquí este es totalmente recto, es un formón, ¿no? Y este, por ejemplo, tiene un corte en diagonal. Esta es una pata de cabra. Tenemos cortes en V, que sería como este, que es una viñeta. Este que tiene un corte prácticamente en forma de U, que es un cañón. Y lo que vienen siendo nuestras medias cañas, que son herramientas que tienen ciertas curvaturas, ¿no? Dependiendo del número con el que cuenten, dependerá la curvatura. Herramientas con esta curvatura y hay herramientas con una curvatura mucho más grande. Así es, dependiendo de las necesidades del vendedor, de los que elaboran. Y pues, hay desde la gubia grande, hay más grandes que esta, ¿verdad? Hay más grandes, nos dicen los fabricantes que ellos, por ejemplo, estas son 25 milímetros de ancho, que es una pulgada, equivalente a los 25 milímetros. Nos dice el fabricante que nos puede hacer herramientas hasta de 2 pulgadas y media. A la talla de árboles, por ejemplo. Sí, tenía un profesor que algunos árboles que están en Coyoacán, en Reforma también hay por ahí un árbol que él talló. Así es. Y pues son gubias bastante grandes. Grande. Y también hay las gubias pequeñitas, ¿no? Exacto. Las gubias para los detalles, por ejemplo, en el caso del águila, el detalle del ojo, el detalle plumas. Del párpado que tiene ahí marcado, cada una de las plumas son gubias bastante finas, las mismas formas, pero en distintos tamaños de gubia. Es correcto, sí, o sea, desde las mismas gubias que mostramos existen desde 1 milímetro hasta, en este caso, las 2 pulgadas y media que estaba mencionando. Perfecto. Muy bien, si un alumno se inscribe en el curso básico, digamos, el que es de lunes a viernes, ¿qué es lo que aprende en ese curso? Sí, prácticamente tenemos la identificación de la herramienta, hacemos una práctica que es como si hiciéramos un muestrario de las diferentes herramientas, de las diferentes gubias. El alumno va a aprender a manipularla, a identificarla, saber hacia dónde cortar en la madera, hacia dónde no, y después de esto ya pasamos a relieves como los que tenemos aquí.
Perfecto. Pues díganme si no es apetitoso. La verdad, la talla en madera es una de las artesanías y arte también, por supuesto, tiene una gama amplísima de posibilidades, no solamente decorativas, sino también utilitarias. Entonces, pues recuérdanos la dirección e invítalos para ya despedirnos y que vean el siguiente programa. El siguiente programa. Muy bien, pues la dirección es calle 669, esquina avenida 606. Estamos ubicados en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección, en la alcaldía, ahora alcaldía de Gustavo Madero, cerca del metro Villa de Aragón. Ahí estamos ubicados. Muy bien, pues ya tienen ustedes la información. Si alguna información quieren de qué, en qué otros CECATI se imparten, qué especialidades, pueden recurrir a la página de la Dirección General, que es www.dgcft.sems.gov.mx. Ahí van a encontrar toda la información de los CECATI, no solo de la ciudad, sino de la República Mexicana, y de todas las especialidades y cursos que se imparten, los teléfonos y las direcciones, así como un montón de eventos, porque no solamente formamos en cuanto a un oficio, sino también estamos ya dando infinidad de opciones, como son los temas de sustentabilidad, los temas de convivencia con la comunidad, muchas otras opciones que hemos ido adoptando dentro de los CECATIs para una formación más integral. ¿De acuerdo? Bueno, este fue el primer programa con el profesor Mario Aguilar Sánchez, del CECATI 128. No se pierdan ahorita ahí en el segundo programa, donde el profesor va a ponernos en práctica una muestra de cómo se manejan estas herramientas para crear la maravilla de la talla en madera. Nos vemos la próxima. Damos las gracias a nuestro licenciado. Ahora les voy a decir, déjenme ponerme los lentes, Ernesto Gutiérrez Garcés, bienvenido. Bienvenido a Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Y pues gracias por estos espacios que de verdad nos hacen promover la formación en el trabajo. Gracias. Adiós. Hasta luego.